he cumplido ya los requisitos de tener hechas las 300 millas náuticas, las horas mínimas de piloto al mando y tener mi licencia de piloto privado, por lo que ya he empezado la fase de multimotor instrumental. En esta primera parte del curso instrumental es una parte teórica, la cual hacemos en la escuela y repasamos esos conocimientos que hayamos adquirido durante la formación de piloto comercial, simplemente que ahora se vuelven a repasar para tenerlos recientes de cara a la formación instrumental. La parte práctica se compone de una primera fase que se basa en unos simuladores certificados FNPT2, como este ALSIM AL42, que es una réplica exacta de nuestro bimotor Diamond 42, lo que nos permite que una vez que lleguemos al avión hayamos ya realizado todos los procedimientos y sepamos cómo operar con este avión. Previamente, la escuela nos ofrece unas clases de simulación adicionales en las que poder practicar básicos instrumentales para llegar con todos los conocimientos adquiridos al simulador certificado FNPT2. Además de básicos instrumentales, aprovechamos este simulador para practicar con el Garmin 1000, la aviónica que nos encontraremos en el simulador y en los aviones reales. Tras haber completado las 40 horas en el simulador certificado, empezaré mi fase de vuelo real, la cual haré en la Diamond 42 desde el Aeropuerto Internacional de Málaga y en la que podré poner en práctica todos los procedimientos ya realizados en el simulador. Una vez obtenga mi licencia de instrumental en multimotor, estaré a solo un paso de convertirme en piloto comercial.